Hola, buenas a todos. Pues ya estamos aquí. Como ya comentamos hace un momento, no sé si algunos estáis enchufando a las 19:30 cuando empezábamos el previo. Bueno, para todos aquellos que os hayáis perdido la carrera de Project Cars, que era a las 17:00, llevamos toda la tarde del tirón. Pero bueno, para todos aquellos que no hayáis estado y vengáis para ver la Porsche Cup a las 19:30 el previo, pues bueno, soy enemigo público. Y como siempre nos va a acompañar con esos datos técnicos en estas retransmisiones a Domestic Pay 3. Buenas tardes, Domestic. Buenas tardes. Bueno, nosotros realmente ya llevamos toda la tarde en caliente. Esto es un especial. Qué bonitos son estos domingos, ¿eh? Estos domingos que dos carreras del tirón, que no hay parón. Toda la tarde de carreras. Al final acaba de gasolina hasta las trancas, ¿no, Domestic? Aquí toda la tarde. Vaya. La verdad es que sí. Un maratón. Cambiamos de circuito, ¿no? Cambiamos de juego, cambiamos de coches y cambiamos de sitio de circuito. Bueno, pues qué decir, ¿no? Vamos a hablar primero de esta competición, de lo que es la Porsche Cup que empieza. Y bueno, vamos a ir a hacer un poco el repaso a lo que es el calendario del campeonato. Lo que, bueno, pues lo que tiene este campeonato, que serán 8 eventos a 9 carreras. Es decir, cuando decimos eventos, son 8 citas. Pero la última carrera serán 2 carreras en una, será 2 mangas. El resto será solo una tanda, una manga. Y nos encontramos con la primera, que es Cataluña, que es la que vamos a ver hoy, que es el 30 de abril, que es hoy, domingo 30 de abril de 2017. Y vamos a ver la primera carrera en Silverstone. Será el 7 de mayo, y sé que algunos no habéis visto esta carrera de Project Car, pero es curioso, ¿no, Domestic? El segundo circuito es Silverstone, el mismo que Project Car, es decir, cuando coincida, bueno, realmente no van a coincidir la misma semana, porque la Porsche es cada semana, y la World Series de Renault de Project Car es cada 2 semanas. Pero es curioso, ¿no?, que ha coincidido que el segundo circuito es Silverstone en los dos casos, ¿no? Lo digo para todos aquellos que ya lleven toda la tarde con nosotros. Así que bueno, segundo circuito será Silverstone, que es el 7 de mayo, en Nürburgring el 14 de mayo, Spa-Francorchamps el 21, Le Mans el 28 de mayo, Hockenheim el 4 de junio, Cota el 18 de junio y el circuito de Bird de Virginia el 25 de junio, que bueno, sabemos que el circuito de Virginia es DLC, pero bueno, el Porsche que estamos llevando también es DLC, porque son los DLC Porsche. Y bueno, pues una vez hecho el repaso de lo que es el calendario de todas las citas, que como he comentado, Virginia será a 2 mangas, que será la única carrera, que será la última para despedir, que serán 2 mangas. Pues bueno, vamos a ver lo que consiste esta carrera, la que vamos a disputar hoy. Pues bueno, la que vamos a disputar hoy se disputa, como ya hemos dicho, en Cataluña, en Montmeló. Y bueno, pues esto será a una manga, una carrera única, 14 vueltas. Bueno, aquí Domestic. Yo sí que he preguntado en parrilla, no sé cómo lo verás tú. Dicen que los pilotos llegan muy justos de neumáticos, pero que el coche llega a hacer las 14 vueltas sin parada en boxes. No hay parada en boxes obligatoria. Y aquí se abre la veda para hablar de esta estrategia, que no sé los telespectadores qué opinarán. Pueden dejar sus opiniones, como siempre, tanto en el Twitter como en el chat de Aeromedia, de esta retransmisión. Y bueno, Domestic, los pilotos a mí me han comentado eso. No sé si te han comentado otra cosa distinta. El coche llega, pero llega muy justo de neumáticos. Gasolina no tiene problema, pero sí que de neumático. ¿Qué esperas? Porque claro, antes de contestar, Domestic, déjame comentar una cosa. También nos comentaban en Project Car, para todos los que se hayan perdido, que la pole iba a ser en 33 y al final hemos visto un 30-0. Entonces, Domestic, esta información no sabemos si es muy buena, porque siempre los pilotos nos engañan un poquito, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué esperas y qué te han comentado a ti de lo que vaya a pasar? Que ya no nos podemos fiar de nada realmente. Yo realmente, lo que comentabas tú, enemigo de los neumáticos, ¿no? Es el gran enemigo de los pilotos. Y aquí en este caso se ve que se acusa bastante. Van a tener que ser bastante cuidadosos, si no, a lo último de la carrera podremos ver muchas sorpresas. Pero claro, esto siempre, pero bueno, visto desde lo que nosotros sabemos, claro. Claro, una parada en boxes es mucho tiempo. No sabemos si algunos pilotos se van a arriesgar a, pues bueno, a pararse, teniendo que recuperar luego el tiempo, o arriesgarse a llevarse con neumático prácticamente de las lonas.
Claro, pero también recordemos que en el Forza no es como el Project, no podemos elegir la cantidad de combustible que nos van a cargar. Entonces, parar, sí, nos Eso renuevan es un los hándicap. neumáticos, pero salimos cargados hasta arriba, otra vez. Es correcto, es un hándicap. El Forza no es como Project Car en ese aspecto. Si tú en el Project Car tienes pensado en hacer una parada, pues puedes salir más vacío. En el Forza, perdón, siempre sales lleno. Si paras las últimas vueltas porque no puedes ni girar, porque tienes los neumáticos en las lonas, porque ya no tienes ese agarre, te ves obligado a parar en boxes por un neumático, pero a rellenar ese depósito de combustible a tope, con lo cual la parada es mayor, claro. Aquí hay un dilema. A priori todos los pilotos dicen que van a ir del tirón sin pararse. La parada no es obligatoria y a priori nos dicen que todos van a ir de tirada, sin pararse, ya que la parada en boxes pues será mucho tiempo, ¿no? Doméstico, por lo menos 25 segundos. Luego, por muy mal que tengas los neumáticos, tal vez no. No sé cómo lo ves tú, Domestic, que es muy difícil recuperar, ¿no? Esos 25 segundos, por mucho que los neumáticos vayan mal, ¿no? Al final. Pero bueno, contando que la mejor estrategia, vamos a cogerla así, por lo que nos comentan, es no pararse. A final de carrera, con esos neumáticos gastados, bueno, yo espero bastantes salidas de pista y Mucha bastantes mucha accidentes, competición. ¿no? Claro, clase R, el coche corre. Neumáticos gastados. Bueno, aquí entra Bueno, también un supongo poco que la habrá bastante estrategia, ¿no? diferencia. A lo mejor puede que nos encontremos las dos caras de la moneda, ¿no? Del que tira muerte, a muerte, a muerte, a muerte, luego se encuentra en la última parte que le falta goma, y el que va lento la primera parte y luego va rápido la última, ¿no? Aquí hay dos caras de la moneda. Dos caras de la moneda. Sí, bueno, veremos. ¿Tú qué esperas Veremos. que opten los pilotos de cabeza? Yo creo que ¿Tienes van a tirar a algún? saco. Sinceramente, Van a tirar a tope como hasta que se sale desde aguanten, ¿no? parado en esta carrera, en esta competición, van a salir como alma que lleva el diablo, estoy casi seguro, y colocarse el primero lo antes posible. Y bueno, o sea, haciendo hincapié en esto del desgaste neumático, recordamos que este torneo las ayudas son permitidas, es decir, que podemos encontrar pilotos que vayan con TCS, con lo cual esto minimiza un poco los riesgos, ¿no? De cuando el neumático Del está desgaste, gastado. sí. Claro, ya al abrir gas ya no tienes tantos problemas, entonces pues bueno, tal vez sí que en este aspecto pues los pilotos que tengan ayudas pueden ir un poco más agresivos en esa estrategia. Y bueno, pues hablando de la clasificación, en este caso no será Super Pole como el anterior torneo que se disputó de Forza, serán 5 vueltas. Y bueno, Domestic, 5 vueltas es un número considerable ya, ¿no? Un número que Y quien tenga que también, hacer una buena vuelta le va a salir, ¿no? sí. Pienso yo que, hombre, a lo mejor no sale la mejor vuelta del piloto, ¿no? Domestic, pero con 5 vueltas, un piloto Sí, que ha pero entrenado, que ha estado ahí, te tiempo quita suficiente, ¿no? ese miedo de decir no la cagues. Sabes que tienes dos, tres Sí, no es vueltas como ahí pa' la ti. Super Pole que comentamos en anteriores torneos, sí, efectivamente. Y pues eso, pues lo que tú comentabas, no, más tranquilo, si has entrenado, si has estado bien. El coche en 5 vueltas, si tú tienes ese feeling con el coche, ahora vemos aquí, bueno, vemos anteriormente, hemos pinchado el warm-up antes del previo, vemos que ya hay pilotos que están entrenando, en 5 vueltas es factible que te salga tu buena vuelta, aunque no sea la mejor, pero un tiempo bueno, ¿no? Es decir, vamos a ver una gran clasificación y creo que una clasificación muy apretada, no vamos a ver un piloto que ha errado todas las vueltas, ¿no? Como podías encontrarte en la Super Pole, que a lo mejor el décimo resulta que luego termina segundo en la carrera y ha pasado todo el mundo por encima, ¿no? Porque ha hecho una mala clasificación. Aquí ya más complicado eso, ¿no? Domestic, ese fenómeno va a ser Sí, más raro verlo. porque Es decir, quien esté delante será quien tenga más ritmo a priori. muy mal se te tiene que dar el circuito para que caguen las 5, ¿no? Efectivamente, entonces entendemos que una vez que veamos la clasificación, los que estén delante es porque tengan que estar ahí, ¿no? Pues bueno, una vez comentado esto, Domestic, un poco las estrategias y demás. Y te parece, vamos, como es la primera carrera, vamos a hacer un repaso a los equipos, ¿no? Que tenemos y a los pilotos que van a correr. Y bueno, vamos a ir primero por los equipos de aerolicencia, que están aquí inscritos como equipos oficiales de aero. Y vamos a empezar por el equipo XBD, que la verdad es que aporta muchos pilotos. Y el equipo XBD va a correr este campeonato de la Porsche con XBD Cayuelas, XBD Jiménez, XBD Francés, que no sabemos si esta noche va a poder estar, ya ha dicho que probablemente no pueda asistir hoy, XBD Bombe y XBD Cifre. Bueno, nosotros que hemos estado en la DTM,
y en alguna otra competición doméstica ya nos suenan muchos nombres de estos pilotos. Y bueno, voy a recoger un poco, ¿no? La acción, bueno, el resultado que tuvo Cifre, XB de Cifre en la DTM, que quedó tercero, quedó en muy buena posición. ¿Qué esperar de este piloto? ¿Qué esperas tú de este piloto para la Porsche, que últimamente está demostrando tener un nivel muy alto, quedando pues en tercera posición en la DTM, que era un torneo de mucho nivel? ¿Qué esperas tú que La pueda verdad hacer en es la Porsche? que hay mucho nivel, ¿no? En todo este campeonato, todos los pilotos son de un muy alto nivel, pero bueno, esperamos que Cifre esté también ahí arriba y un podio o cerca, por lo menos. Yo votaría que La por lo verdad menos entre los cinco primeros se colocaría. tú lo colocarías entre los cinco primeros. Bueno, la verdad es que hizo una gran DTM. Todos los compañeros, Jiménez también corrió la Sí, DTM, Bombe también también. hizo una gran experta. Pero bueno, el mejor de XBD fue Cifre en tercera posición, que es podium. Y la verdad es que quería resaltarlo, ¿no? Quería remarcarlo un poquito porque, bueno, es una gran posición y creo que tiene mucho que decir también en, bueno, para tener en cuenta, ¿no? Es un piloto a tener en cuenta para esas victorias de la Porsche también. Y bueno, vamos a pasar al equipo WAR. En este caso, pues también aportan bastantes pilotos a WAR Wiño. Bueno, este ya ahora lo comentaremos, también nos suena bastante. WAR Teniente Dan, WAR Gundy 78 y WAR Barry. Todos, bueno, todos han corrido también la DTM, si no me equivoco. Y WAR Wiño, pues eran el equipo de N6R Caipi. Corrígeme si me equivoco, Domestic, y estuvo peleando también por esas posiciones cabeceras de la DTM, ¿no? También se espera muy, bueno, muy buena actuación, ¿no? De WAR Wiño aquí. Es un piloto que va muy rápido, ya lo demostró, como digo, la DTM. Bueno, ¿qué esperas tú de él? Como, bueno, yo sinceramente También lo que espero de es todos cierto, ¿no? que Que saquen WAR hasta los pies por Wiño debajo de las chapas, ¿sabes? blanco y negro, ¿no? También tuvo algunas actuaciones que no le salieron del todo bien y era capaz de lo mejor, ¿no? Y tal vez tenía una actuación un poco, era un poco irregular. Eso le hizo que al final de campeonato de la DTM no estuviese peleando, tal vez por el campeonato tan fuerte como su compañero en el 6R Caipi, no porque fuese realmente ni más lento, sino menos regular, ¿no? Diríamos, es un piloto que parece que falla un poquito más o que, bueno, pues que no es igual de regular. Y voy a hacer también hincapié a WAR Barry, que a mí me han comentado entre bastidores que está yendo muy rápido con el Porsche. Entonces yo aquí haría un Lo asterisco a todos veremos. los telespectadores. Tener cuidado con WAR Barry, que parece que va muy fuerte. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, Y no Domestic, en todos los parpadeéis, warm-up que os aquí. lo podéis perder, ¿no? Exactamente, hay que tener, estar atentos a WAR Barry, señores, que va muy rápido y puede dar la sorpresa. La DTM, pues bueno, hizo un campeonato bueno, no estuvo peleando por ese título, pero parece que con el Porsche va muy, pero que muy bien. Y bueno, vamos a pasar al siguiente equipo, en este caso con el equipo FIA, que aporta FIA José Team, FIA LMC Alflo, FIA Snake y FIA Berrio. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a gente nueva, como FIA Berrio, FIA Snake. Sé que entre bastidores FIA Snake va muy rápido también. También nos lo han comentado. Nosotros, aunque no esté pinchado la imagen, tenemos acceso a Warmap y estamos viendo que el Snake va muy rápido también. Pero bueno, no sé si va a estar hoy. Espero que sí. Pero FIA LMC Alflo, ya lo hemos visto en algunos campeonatos, en algunas carreras por aquí en Aero. Y es un piloto que está yendo muy, pero que muy rápido. Así que todos los telespectadores, un asterisco tanto a Snake como a Alflo, que realmente tiene mucho que decir. No sé, Domestic, si tú tienes bueno, algunos números sobre ellos, algunas referencias. La verdad es que es muy buen equipo, ¿no? También es un equipo también potente. Y sí, la verdad es que esperamos muy buen papel de los FIA. Una cosa que se me ha escapado, culpa mía, deciros que todos los equipos de aerolicencia, bueno, todos los equipos sean aerolicencia, no puntuarán con sus dos mejores pilotos, es decir, que los dos mejores clasificados de ese club puntuarán para una clasificación por equipos que se va a realizar. Y bueno, pues también nos comenta ahora la organización que FIA de Lovín va a correr hoy, así que otro FIA más. Y no sabemos todavía por quién va, por quién es el que va a faltar. Es posible que sea Alflo, como comentamos. Y bueno, pues mandar un saludo realmente desde aquí al señor Chicho Online, que nos está acompañando otra vez en este directo. Muchas gracias por estar con nosotros. Lleva como un campeón toda la tarde con nosotros, así que muchísimas gracias.
Y bueno, pues qué decir, ¿no? Domestic nos ha dejado unos grandes comentarios en Project Cars, ¿no? Chess Online es un probador de XBD, como ya comentamos. También es probable que haya probado este Porsche, así que creo que va a tener mucho que decir sobre el coche también. Y espero que lo comente y que nos diga un poco también el intríngulis, que a nosotros siempre nos escapa un poco. No somos tan especialistas, ¿no? En estos casos. Sí, al final son los pilotos, los propios pilotos, los que te pueden decir realmente cómo es el coche, ¿no? Y nosotros los comentaristas, a ver, algo entendemos y algo sabemos, pero al final el que está encima del coche y el que está entrenando y el que va vuelta tras vuelta encima del coche es el propio piloto, ¿no? Y los mecánicos, ¿no? Los preparadores, ¿no? Al final. Preparadores, ¿no? Sí, claro, pues como comentabas, un preparador que parece ser que bueno, que los XBD le echó una mano. Y bueno, pues bien, yo creo que nos aporta mucho, ¿no? De hecho, ahora ya vemos también más comentarios por parte de NGR Ganon, que nos comenta que cree que Barry va a hacer la pole, que lo que comentamos antes, que estaba yendo muy rápido War Barry. Con lo cual, pues bueno, ya comentamos en los espectadores y ya vemos que incluso en el SXR Ganon, que es un piloto que no corre este campeonato pero se mueve un poco por el paddock, pues está comentando pues eso, que para él va arriba muy muy rápido. Y bueno, pues vamos a pasar al último equipo, en este caso a la licencia, que es NGR, que aporta dos pilotos como en el SXR Caipi y en el SXR Rulf. Bueno, ¿qué decir de en el SXR Caipi Domestic? Vencedor de la DTM. Pues un claro favorito, ¿no? Sí. No, ese es un piloto excepcional, ¿no? Podríamos decir. Viene siendo, y también vendrá un poco alto de moral, ¿no? Viene siendo un campeón del anterior campeonato, ¿no? El de la DTM. Y aquí tendrá que ir un poco por todas, ¿no? Bueno, no digamos que tiene que revalidar un título, porque esto es un torneo totalmente diferente. De hecho, es un torneo con 8 eventos y 9 carreras, como comentaba al principio. El último evento, el último día serán dos mangas. Con lo cual, pues no tiene nada que ver con la DTM, que eran a 5 eventos, ¿no? Aunque sí que es verdad que eran cada carrera dos mangas, con lo cual eran 10 carreras. Pero bueno, son 5 circuitos, aquí son más circuitos. Hay veces que un piloto pues le puede venir bien unos ciertos circuitos. Cuando hay tantos circuitos domestic, ya entra en juego todos, ¿no? Es decir, al haber realmente 8 circuitos, ya tocan circuitos de todos los tipos. Cuando hay 5, a lo mejor puede tener una proporción, ¿no? Un porcentaje más alto el haber circuitos más revirados o más de recta. En estos casos, ya que yo, para mí, creo que hay 8 eventos domestic, aquí ya toca de todo. Y aquí sí que es verdad que el piloto más polivalente puede llevarse el gato al agua, ¿no? También. Sí. Bueno, nos comentan un poco por el chat que el Porsche correa bastante. Bueno, que se lleva mejor en el aseto. Bueno, ya sale aquí el típico, ¿cómo se dice? Corrígeme, Domestic, el típico hipster, ¿no? Se dice. Sí. Yo es que no. Yo siempre sale el típico hipster. Hipster, Bueno, vamos a pasar por alto, pero siempre sale el típico aquí un poco metiendo estas cosillas. No pasa nada. Si aquí todos, realmente todos jugamos a todos los juegos y es bonito jugar a todos los juegos, si no, todos tienen su parte buena y su parte mala y todos aportan algo. Y contra más juegos hayan, no, me estoy mejor, ¿no? Más variedad, bueno, pues bien. Yo creo que todos los juegos son bienvenidos y todos hay que jugarlos. Y al Assetto pues también hay que jugar al Assetto. Si se puede ir Racing ahí, Racing a lo que se ponga adelante, hay que jugarlo si uno tiene el tiempo. Porque evidentemente todo va relacionado con el tiempo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa polémica. Pero bueno, nos comentan pues algunos que han podido probar el Porsche, algunos preparadores de algunos equipos, que sí, que parece ser que todos aciertan en que el coche morrea mucho. Bueno, es un coche que lleva el depósito de gasolina en la parte delantera, ¿no? En los Porsche. Y conforme va perdiendo ese combustible, sí que es verdad que el neumático delantero se va desgastando. Pero bueno, Domestic, en este caso tú que eres un poco más técnico que yo de mecánica, el coche debe ganar un poquito de giro también, ¿no? Conforme va perdiendo ese combustible, ya que el combustible va en la parte delantera. Claro, pierdes peso en el tren delantero y ya no fuerzas tanto al entrar en la curva. Y puedes ir ganando ese poco giro que te faltaba o ese grip, ¿no? Que antes no tenías. El problema está en saber si ganas más de lo que pierdes por la degradación del neumático.
Sí, bueno, algunos sí que es verdad que yo he podido hablar con algún compañeros y nos comentan que bueno, que sale lo comido por lo servido, más o menos, pero bueno, se va compensando, que en algún punto de la carrera sí que se nota más, ¿no? Porque a lo mejor al final el coche pasa, tú eres piloto y me lo dirás mejor, pero el coche puede pasar tranquilamente por tres o cuatro balances distintos, ¿no? A lo largo de Sí, una carrera. sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, nos comentaban eso, que al final más o menos va como al principio, pero que a mitad de la carrera sí que cambiaba bastante el comportamiento de ese vehículo. Y bueno, vamos a seguir pasando, repasando los pilotos. En este caso vamos a ir al equipo GTR, que es un equipo amateur, donde corre Cagador GTR y Adri GTR Returns. Nos han dicho que, bueno, no, probablemente no puedan asistir hoy. Y entonces los pilotos suplentes que probablemente corran, si están disponibles, vayan a ser Walt Jalamo y Fia de Robin. Bueno, decir que estos son equipos amateur, pero esto no va relacionado con el nivel de pilotaje doméstico. Esto simplemente es que no tienen la aerolicencia, que la estructura pues no es como el de un equipo de aerolicencia, pero eso no implica el nivel individual de cada piloto que puedan tener ellos por sí mismos, ¿eh? Después otro equipo es Tarche, que correrá este piloto para el equipo TAR, será el único TAR que estará aquí. Otro equipo también amateur, que no, bueno, no tiene aerolicencia, pero que sí que sabemos que Tarche lo hemos visto anteriormente en Aero y también tiene bastante nivel de conducción, así que esperamos también buena, no sé tú, Domesti, yo espero una buena, bueno, una buena Muy, representación muy de buena Tarche en este carrera. campeonato. Sí. Yo espero que sí, y sobre todo a lo largo de lo que es el campeonato, se mostraba en los anteriores campeonatos un piloto bastante regular y que siempre hace unas posiciones bastante buenas. Luego tenemos a Daniel Blesse, que lo hemos visto en el Project Car hace un ratito, o sea, ole por él, campeón el tío, se corre la de Project Car, se va a correr la de Porsche, hay pilotos que no tienen suficiente, Domestic, llevan la gasolina en las No se venas, cansan, no se cansan, ¿no? eso no se cansan de correr en Project Car, como decíamos anteriormente, si le pones a seto se corre a seto, lo que le pongas, y bueno, pues bien por él, ole, y cómo no, que haya más gente Es así, un que piloto llene las que está aquí parrillas. para ganar, ¿no? Para ser ganador, ¿no? Que se apunta a todo y sin miedo. Sí, por eso, la verdad es que ole, ole, diablese, ahí están los tuyos, porque de hecho, correr los dos a mí me parece impresionante. Entrenar, tienes que entrenar el doble, Domestic, sí que es verdad que en Project Car será cada 2 semanas y esto es cada semana, pero esta semana que son las dos, ahí tienes que apechugar, Domestic, porque son dos carreras el mismo día y no es lo mismo si estás apuntando a un torneo que si estás a dos. Pero bueno, ya hemos visto que en el Project Car lo ha hecho muy bien Nyablese, ya vemos también en otros torneos de aero de fuerza que lo ha hecho muy bien. Yo también espero muy buen papel de Nyablese, ya que tiene un nivel muy alto de conducción. Y por último, vamos a rescatar a Juanín Tejón, que corre a priori sin equipo, pero va a llevar pintura XVD. No es miembro de XVD, pero sí que es, bueno, es un afiliado, un amigo de este equipo, y bueno, va a correr con su pintura, pero de momento oficialmente no es piloto XVD. Y bueno, pues Juanín Tejón, yo he entrenado, he podido ver ahí en el circuito, lo he visto entrenando en Cataluña con el Porsche, y os puedo decir de muy buena tinta que va rápido, que va a tener buen ritmo y que también hay que tenerlo en cuenta porque va a ir muy rápido Domestic. Aquí sí que te puedo decir yo de mi propia mano de que este chico va rápido y tiene un buen ritmo y va a tener mucho que decir en esta carrera. Y así que, por último, Domestic, si te parece bien, vamos a recordar un poquito los premios, ¿no?, que da Aero por estos torneos. Y bueno, pues en este caso no tenemos el apoyo de Renault, como en el caso de Project Car, pero sí que tenemos el apoyo de Aero y de nuestros patrocinadores. Así que dar las gracias a Logitech, a Cooligan y a Federal por el apoyo que nos dan en el foro y hace posible la entrega de estos premios. Y bueno, pues decir que Aero por competir va a entregar dos tarjetas de prepago de 10 euros cada una para el Xbox Live. 10 euros por completar en un sorteo, por completar 7 de 9 carreras, porque recordamos que este torneo son 8 eventos, pero son 9 carreras. Así que bueno, que complete 7 eventos, o 6 eventos mejor dicho, entrará en el sorteo de 10 euros de la primera tarjeta prepago. Y el que complete todos los eventos, los ocho eventos, que será una o dos mangas, todas las carreras, entrará en el sorteo de los 10 euros de la segunda tarjeta de prepago, que entrará en los dos sorteos. ¿Vale? Perdón, me he liado un poco. El que complete las 6 primeras carreras entrará en un sorteo de la tarjeta prepago de 10 euros. Y el que complete todas las carreras entrará en los dos sorteos. Tendrá dos papeletas para llevarse una tarjeta prepago de 10 euros. Y bueno, Domestic, una vez repasado todo esto, pues Correcto. solo nos queda
prácticamente en ganar la clasificación, así que si nos parece mal, vamos a ir a Entramos unos en consejos la, el, nos publicitarios. subimos en la vuelta. ¿Nos subimos en la vuelta? Bueno, pasamos un momento a, no sé si a publicidad y luego metemos la vuelta, Muy o bien, bueno, muy bien. Sí, no sé si nos da pasemos a tiempo, es publicidad, que no sí. sé si nos da tiempo a poner la vuelta, porque si no vamos a retrasar un poco los pilotos, ¿no? Vale, vale. Vamos a pasar a publicidad y si nos da tiempo meteremos una vuelta en el Porsche, si no, porque tampoco queremos retrasar un poco, mucho a los pilotos. Así que nada, enseguida volvemos. Isn't measured in meters or seconds anymore. Now it's micrometers and milliseconds. Every challenge is a call to play smarter, to push further, to be better. That's why we put every aspect of gaming under the microscope and obsess over every detail. If it doesn't exist, we build it. We test, we retest. With every breakthrough, we push gaming a step forward. And every step forward is an opportunity for a new breakthrough. We are Logitech G. Gaming is our passion. Winning is our pursuit. Science is our method.
Bueno, pues como todavía queda organizar un poquito la partida y demás antes de empezar la clasificación, os vamos a dejar con la vuelta realizada con el Porsche GT3, pilotado por NSR Ganon, que es piloto suplente pero que no va a correr, pero que sabemos que va muy rápido. Y os dejamos ahí con la vuelta para que disfrutéis de del Porsche, al fin y al cabo, en Cataluña, que sepáis lo que viven los pilotos y el vértigo que sienten estos pilotos con estos coches tan rápido. Así que nada, os dejamos con la vuelta. Llegamos a 2.63, frenamos, bajamos a tercera. Hacemos la parabólica por el interior. Manteniendo un poco gas, cuando ya vemos que podemos salir lanzados, aceleramos a fondo. Frenamos más o menos en el cartel de Repsol, un poco pasando el cartel. Otra vez el interior y cuando vemos que ya podemos acelerar a fondo. Aceleramos a fondo en tercera. A tercera. Aquí también se puede hacer en segunda, pero yo lo hago en tercera porque el coche me patinaba menos. Ahora hay que tener cuidado en esta curva al piano de la derecha. Resbala mucho. Aquí pillamos bien el interior. Cogemos bien aquí el exterior. Aquí tocamos un pelín el freno. Dejamos correr el coche. Aceleramos. Mira, frenada fuerte, segunda. Cogemos también bastante el exterior aquí para trazar bien esta curva a fondo. Frenamos, mantenemos tercera. Cuidado con ese piano también exterior. Ahora en la chicane bajamos a segunda. Hay que tener cuidado con este exterior también que se engancha. Mantenemos un poco el gas y aceleramos a fondo. Bueno, pues ya hemos visto esta vuelta a un Boar con el Porsche para ver lo que sentían los pilotos con este pedazo de coche en Cataluña. La verdad es que van muy, muy, pero que muy rápido. Es un coche de categoría R y bueno, pues qué decir, no de esta categoría que es de competición y evidentemente pues son sensaciones muy buenas, muy, muy fuertes con estos coches de competición. Y bueno, mientras ahora estamos configurando y nos estamos preparando los pilotos para entrar en esa clasificación, que recordamos que es una clasificación a 5 vueltas, pues bueno, quería comentar un poco las redes, ¿no? Domestic, que vemos como Minolta 27 pues da ánimos a todos los pilotos y bueno, pues eso siempre da agradecer, ¿eh? Dar ánimos por el chat, poder, bueno, comentar que podéis poner lo que queráis, ¿eh? El chat es abierto para todos, pero bueno, siempre me gusta recalcar, como antes Chicho Online nos ha hecho una transmisión en Project Cars, ¿no? La verdad es que se agradece que comentéis esto y que para todos se haga más ameno de estas pequeñas triquiñuelas que no sabemos nosotros técnicamente, Domestic, que a pesar de que entendemos bastante, pues siempre hay gente que No sabe entiende cosillas que nada, se nos claro. escapan a nosotros, ¿no? Es normal y siempre pues agradecemos que pongáis esa opinión, por ejemplo, como el Porsche, ¿no? Nos comentaban todos que morreaba un poco, ¿no? Del morro, que era difícil meterlo en curva y sobre todo al salir cuando abre el gas, pues bueno, son cosas que se agradecen, así que muchas gracias a todos por comentar en el directo. Y bueno, pues agradecer a Minolta también pues esos ánimos que siempre van bien, ¿no? Para los pilotos. Y bueno, pues, ¿qué decir de la clasificación? 5 vueltas Domestic. Venga, va, a ver si nos animamos ya que estamos todos animados en el chat. NSR Ganon ya nos comentaba que él cree que Barry va a hacer la pole. ¿Cómo veis vosotros? ¿Quién va a hacer la pole? Se abre la porra. A ver quién la acierta. De momento me voy a apuntar por aquí. NSR Ganon dice que la va a hacer Barry. A ver quién se anima a opinar un poquito y Yo quién acierta un poquito más. opino. ¿Tú quién crees que Va, va? yo me tiro a la piscina, aunque no haya agua. Caipi. Caipi, yo creo que De Domestic dice Caipi. que Kaipi, vamos a apuntar Kaipi para Domestic. Y Espero que la piscina Barry. tenga agua, pero. Bueno, veremos, veremos. Hombre, tú te has mojado, pero vamos a ver, Domestic, el Kaipi vencedor de la DTM. Bueno, ahí te has tirado con piscina, a la piscina con agua, con flotador. Y vamos, con lo que haga falta, ¿no? Ahí no te vas a ahogar probablemente.
No, tampoco te has mojado mucho, pero bueno, se entiende que Caipi. Hombre, yo si hubiese apostado primero, también apostaría por Caipi, que es el vencedor de la DTM y viene como coronado de ese campeonato. Así que es normal, ¿no? Que uno apueste por Caipi. Voy a apuntar aquí Barry para NCCR Ganon. Y bueno, comentar que los telespectadores también pueden entrar en la porra. No hay premio, no tenemos premio. Lo siento, pero Bueno, de hecho, Ganon es el telespectador que ha puesto ahí su porra, así que, bueno, también nos comenta, ¿no? Por aquí Raúl, 22, hola señores, pues bueno, hola, bienvenido a la transmisión. Y bueno, pues vamos a ver esas apuestas, animaros un poquito y apostar, que lo apuntaremos por aquí, y al final de la transmisión diremos quién se ha llevado esa porra, ¿no? Y en este caso, como es de la clasificación, en breve sabremos quién se ha llevado esa porra. Nos comentan también por aquí Cifre, bueno, también otro que se moja bastante, ¿eh? El tercer clasificado de la DTM, decís, la verdad es que apuráis bastante, apuráis muchísimo, os la jugáis detrás de ahí, pero bueno, eso es bueno. XBD David, el compañero, pues cómo no va a apostar, y yo también haría lo mismo, apostar por el compañero. Y como ya comentamos, Domestic Cifre viene de hacer una gran DTM, para mí está mejorando muchísimo. Y bueno, pues se espera gran actuación, ¿eh? Se espera una gran actuación de Cifre. Bueno, pero es lo que A ver, decimos voy a apuntar siempre, por aquí para esperamos David, de gran, Cifre. gran actuación de Cifre, pero recordemos que los demás no son mancos, hay un nivel más o menos bastante igual de todos los pilotos, ¿no? ¿O cómo lo verías tú? Hombre, yo veo que en los pocos warm-up que hemos estado, el rato que hemos estado en el warm-up, los espectadores no han podido verlo porque hemos pinchado antes los anuncios, luego ya nos hemos metido en el preview en sí, pero nosotros sí que estábamos viendo warm-up aquí en cabina y, hombre, hemos visto incluso cinco pilotos como iban durante tres vueltas, uno detrás de otro, que parecía un coche y el remolque, pues cinco, parecía eso, un tren de carretera, iban los cinco pegados, o sea, el nivel es muy ajustado y creo que la pole se va a decidir por muy poquito tiempo de diferencia. Veo que siguen llegando bueno, comentarios de la gente, hijos de Superman. Pero bueno, yo también estoy ansioso. Nos comenta que él está nervioso por ver quién va a hacer esa clasificación y tal. Pues bueno, estamos todos igual. Y bueno, vamos a comentar un poquito porque estaba aquí apuntando un poco en papel las apuestas que estabais haciendo para luego no equivocarme. Y bueno, pues vamos a comentar un poco cómo va esto, ¿no? Que nos estamos despreocupando un poco de cómo van esas clasificaciones. Y vemos que en primera posición, de momento, la pole la tiene N6R Kaipi con 51-4. Bueno, es un tiempo que en los entrenamientos domésticos se ha bajado bastante, ¿no? Ese tiempo está claro que creo que va a ser superado. No creo que el tiempo de pole sea. Ahora tenemos a Juanín Tejón, que ya anunciaba yo que venía muy fuerte este piloto. Y vemos como, bueno, ahora Neha Blessen, N6R Rule, conforme van pasando, todos van subiendo las posiciones, van cambiando. Así que esto es un vaivén, a ver quién se lleva esa pole position. De momento, Jaguar, ya vemos el primer 49-0 Domestic. Barry, que ha apostado en N6R, ganan por él. 49-0, las puertas del 48. Bajaremos ahora al 48 para la pole Domestic. Vemos que Fumo Mucho también apuesta por War Barry. Así que ya van dos apuestas, pero bueno, ya tenemos con el 49-0. Ya vemos que claro, que Barry se despunta. También pondremos aquí a Fumo Mucho. Vemos también a Zea Espíritu dando ánimos a N6R Rule y a Hijo de Superman, que apuesta por Juanín, piloto que ya comentaba que estaba despuntando. Y bueno, vamos a ver quién hace la pole. Y bueno, pues ya queda poquito. Vemos que Barry 49-0 es un tiempazo. No me esperaba que fuesen
ha llegado saludos. Hay algunos otros gister que se están sumando un poco a la pelea con lo de Assetto Corsa. Vemos aquí saludos desde Assetto. Bueno, pues saludos desde Forza, compañero. Todos los juegos son buenos y, por supuesto, hacer comunidad. Así que saludos desde Forza y desde Project Cars. Y bueno, el NGR Ganon que dice que 48 se van a hacer seguros. Que se ya ha hecho 49 en dos vueltas, que cree que va a bajar al 48. Bueno, veremos, veremos. De momento el tiempo de pole es 49-0 para Warbarry, 49-2 para NSR Kaipi. Y bueno, vemos Fiadrobin con 49-8, NSR Rule 49-9, Tarche 51. Bueno, tiempos muy apretados, ¿eh? Niablese 54. Bueno, pues tiempos muy, muy apretados. Bueno, vamos a enfocar un poco a Warbarry. Para ver si, ya que tiene la pole, para ver cómo rueda, ¿no? Y cómo ha sacado ese tiempazo, porque es que la verdad es que yo no me esperaba bajar a 48, todavía no se ha bajado, pero 49-0 está muy, muy cerquita. Y vemos como Cagador GTR, sabiendo que es buena rueda, intenta seguir, y Wargundi también intentan seguir a su compañero Barry para tener esa rueda y sacar esas décimas de más. Bueno, Francés nos comenta por el chat que no ha podido estar hoy, ya la organización ya lo sabía, son cosas que pasan, pero bueno, se agradece que evidentemente de interés por el campeonato tiene cuando está viendo la transmisión, así que saludo Francés desde aquí y nada, pues te esperamos para la siguiente carrera con los brazos abiertos, que seguro que hará muy buena carrera y esperamos mucho de ti y nada, pues saludos y que sepas que te echamos de menos en esta carrera, pero que nos gusta que estés ahí como espectador apoyando a tus compañeros. Y bueno, la verdad es que se está animando el chat bastante. Vemos que ya quedan poquito, 4 o 5 vueltas. Vamos a entrar en última vuelta, el último intento. Vamos a aguantar a Warbarry en la retransmisión para ver si baja ese tiempo. Y vamos a ver quién hace la pole position, que está todo muy, pero que muy apretado. Vemos que hay pilotos en 50 bajos y 49 varios pilotos. Domestic, va a estar la carrera muy, pero que muy entretenida, teniendo en cuenta esos tiempos tan ajustados, tantos pilotos en 49. Vamos, separados por nada y menos. Vemos como Fia Alfro, que también comentaba que se esperaba mucho de él en esta carrera, va en tercera posición. Ahí no me equivocaba. Vemos dos Fia entre los cinco primeros. Vemos tercero Fia en el MC Alfro y cuarto Fia Snake, con lo cual gran papel de los Fia se esperan para la carrera. Y bueno, de momento la porra que se las llevaría Ganon y Fumo mucho con Warbarry en la pole position. Veremos a ver cómo termina la cosa, pero la verdad es que Domestic, no sé cómo lo ves tú, pero tiempos muy apretados, ¿no? Por todos los pilotos. Sí, están todos en 49. Décimas los separan. La carrera va a estar muy interesante, porque eso quiere decir que los pilotos llevan un mismo nivel y saliendo desde parado, la curva va a estar reñida. Porque pasa un poco como en Monza, ¿no? Salimos de una recta, llegamos a una curva en la que tienen que frenar, todos muy pegaditos, ¿no? Todos muy, muy juntitos. Y bueno, aquí vemos, vamos a rescatar un poco el chat, ¿no? Nos comentan aquí todos dando apoyo a sus compañeros. Vemos cómo hay apoyos a Tarché, también por parte de Oscar9097. Y bueno, vemos que sí, comentan el nivel de todos los pilotos, que están en 49. Vemos que Tarche también tiene un nivel muy alto. Bueno, hemos comentado en el directo que era un equipo amateur, pero que no tenía nada que ver con el nivel individual de pilotaje, ¿no? Domestic, una cosa es la organización que pueda tener un equipo y otra cosa el nivel individual de los pilotos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho los GTR también tienen mucho nivel y están ahí, y el nivel individual del piloto no tiene nada que ver con la infraestructura que luego puedan tener esos equipos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, cómo termina esto, vamos a ver las posiciones. Y bueno, ¿quién se ha llevado la pole, señor Domestic? Barry. Estaba vacía la piscina, ¿ves? Estaba vacía. Bueno, estaba vacía la piscina, efectivamente. Bueno, el flotador te habrá servido un poco para colchar el golpe, ¿eh?
Y bueno, pues felicitar a NSX Reganon y a Warfumu mucho, ¿no? Por esa apuesta ganada. Yo ya hemos comentado en el previo que Barry venía muy fuerte y efectivamente lo que se decía entre bastidores, no nos equivocábamos. Domestic, ahí está, pole position para él. Gran papel, va a salir primero. Pues bueno, veremos a ver la carrera porque está muy ajustada. Y si nos permitís, hacemos una pausa de 2 minutitos para anuncios. Y volvemos enseguida para ya daros con el inicio de la carrera y hacerla toda del tirón prácticamente. Bueno, pues ya estamos preparados para ver el inicio de esta carrera. Y bueno, leyendo un poco el chat, nos comentaba el compañero, a ver si no me equivoco, Liberty Patriots, que si TAR no tenía la aerolicencia, bueno, en este momento TAR no tiene la aerolicencia, pero solo tienen que entrar al foro, cumplir los requisitos que sabemos que TAR había tenido esa aerolicencia y volverla a solicitar o comunicárselo a la organización que quieren volver a entrar a la aerolicencia. Todo empieza porque este torneo es de aerolicencia y bueno, tienen unas pequeñas obligaciones para mantener lo que es la aerolicencia, tiene unas condiciones y aquí deberían estar, por ejemplo, aportando dos pilotos, no uno. Realmente la aerolicencia está para todos los equipos, repito, para todos los equipos que la quieran solicitar y toda la información está en Aeroforo Activo y pueden entrar y bueno, pues al final si cumples un poquito los requisitos, creo que está al abasto de todos para conseguir esa aerolicencia. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ir ahora a lo que es la carrera, que vemos que Cagador GTR todavía no está preparado y una vez que este piloto esté disponible para correr, vamos a ver el inicio de la Porsche Cup, la primera carrera de este torneo en Cataluña, Montmeló. Vemos a ver si tendrá algún tipo de problema este piloto. Vemos que se está un poco retrasando la cosa. Sí que no sé si Domestic, mientras empiezan y no empiezan, meter otro pequeño anuncio bueno, para no estar aquí con esta imagen. ¿O te gustaría comentar a ti algo de la clasificación? Si te ha sorprendido la pole Warbarry, porque a mí realmente no me ha sorprendido. Ya sabía que entre No, no ha bastidores que sorprendido. Warbarry va muy rápido. No me ha sorprendido, Y no, bueno, la verdad es que pues no. Ha la verdad es que sido. van todos muy, muy apretados, ¿no? Sí, la verdad es que tanto ahí Ganon como yo hemos hecho piscinazo y hemos venido de. Yo hemos venido del anterior, ¿no? Pero uno hemos acertado y otros no, ¿no? Pero bueno. No, hombre, el Kaipi ha quedado segundo, no has estado tan lejos de esa porra, ¿eh? Casi te la llevas.
La verdad es que, bueno, Barry también hizo una gran DTM. Mostró un poco más irregular, pero bueno, hoy se ha rehacido con esa pole position. Pero bueno, que con ese tiempo tan apretado vamos a ver esa primera curva en Montmeló, que es muy cerrada, que se viene de una gran salida. Recordamos que algunos Porsches tienen problemas al salir, si algunos pilotos o mecánicos no han retocado esa primera velocidad, se quedarán un poquito parados. Es cosa del piloto también salir bien. Y bueno, podemos ver. Aquí vamos a ver la parrilla. Ward Barry en primera posición. En segunda posición, N6R Caipi. Tercera posición para FIA LMC Alflo, que ya decíamos que Alflo venía muy fuerte. Cuarta posición para FIA Snake. Quinta posición para Tar Cheg, haciendo una gran actuación en el equipo Tar, haciendo esa quinta posición. Sexto, N6R Rulf. Séptimo para FIA Derovin. El equipo FIA también colocando sus pilotos en la parte delantera. Octavo, War Gundy 78. Noveno, XBD Cayuelas. Décimo para Nia Blese, que viene de correr una carrera con el Renault en Project Car. Décimo primero, Juanín Tejón. Décimo segundo, XBD Cifre. Yo particularmente esperaba un poquito más. Décimo tercero, XBD Bombe, también haciendo un gran papel. Décimo cuarto, War Teniente Dan. Décimo quinto, XBD Jiménez. Décimo sexto para FIA José Team. Y décimo séptimo para Cagador GTR. Y bueno, pues una carrera muy emocionante. Vamos a pinchar al cuarto clasificado para no perdernos nada en cámara de repetición. Y vemos como la salida sale muy, todos los pilotos muy apretados. Una frenada muy fuerte. Fiat Nike en tercera posición. Cuarto en el SR Kaipi, vemos que ha perdido unas cuantas posiciones. Hay una pequeña colisión entre Kaipi y Snake por detrás. Y bueno, War Barry que aguanta esa primera posición. Y FIA LMC Alflo intentando arrebatarle ya esa primera posición. Kaipi intentando recuperar esa tercera plaza. Y Tarche que viene pegadito, pegadito a N6R Kaipi para pelearse también por esas primeras plazas. Y como se esperaba, todos los pilotos con muchos ritmos desde un inicio. FIA Snake teniendo un poquito de problemas de sobreviraje. Y bueno, vemos como Kaipi se mete por dentro a FIA Snake, que aguanta bastante bien la empujada de Kaipi, que sigue tercero, y Tarché esperando. Y aquí Domestic, Tarché lo que tiene que hacer es a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Aquí Sí. ya esperar un poquito ese fallo, esa pelea que tiene FIA Snake con N6R Kaipi, Y a ver si se puede aprovecharla. aprovechar y coger esa primera posición del cajón y a ver si puede acercarse a los dos primeros, que parece que están tirando muy muy fuerte y han sacado un poquito de ventaja. Y bueno, vemos como Barry está tirando fuerte, está sacando unos metros a FIA LMC Alflo. No es casualidad haber hecho la pole, Barry tiene mucho ritmo. Pero bueno, Mestis son 14 vueltas. Ya hemos comentado que el coche llega muy muy flojo Justito. de neumático al final. Entonces, Barry ahora está tirando. No sabemos si realmente tiene un poquito más, si no tiene un poquito más. Pero es posible que luego achaque este empujón inicial, ¿no? De ese calentón a los neumáticos y que luego realmente a final de carrera lo eche de menos, ¿no? Ese pequeño neumático que podría haber ahorrado Domestic. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Nos encontramos las dos caras de la moneda. Alguien que va muy rápido al principio, pero luego le tocará ir algo más lento. Y alguien que irá algo más lento al principio y luego podrá ir más, un poquito más rápido que el que ya haya ido la primera parte un poquito más rápido, ¿no? Porque tendrá más neumático, ¿no? Y bueno, vamos a capturar un poquito también por la parte trasera. Vamos a enfocar a XBD Bombe, que va detrás de Juanín Tejón, que ya comentamos que Juanín Tejón no es XBD, pero sí que corre con pintura. Es un compañero de XBD. De momento no es oficialmente piloto de XBD. Pero bueno, vemos que también N6R Rules está en esa novena plaza. Y bueno, pues aquí también hay pelea, ¿no? Domestic. Aquí igualdad en todos los sectores, en todas las posiciones. Sí que es verdad que han pasado solo la segunda vuelta, pero ya vemos que todos los pilotos van muy enganchados unos a otros y todos, vamos, están todos en el mismo tiempo y ya la clasificación ya decíamos, ¿no? Que realmente en el warm-up iban todos muy pegados. Vemos como Rull golpea un poquito por detrás a Bombe, que Bombe ha perdido ahí un poquito de tracción, ese piano es un poquito traicionero con el Porsche. Ya nos comentaban también los telespectadores, ¿no? Domestic, que es un coche que morrea mucho y a veces te vas un poco largo, ¿no? Abriendo gas. Sí. Sí. Los pianos son muy traicioneros, sobre todo
Bueno, aquí vemos. Vemos, perdona, vemos aquí XB de Cayuela y Juanín Tejón girados. Han tenido algún pequeño toque, algún pequeño roce. Y vemos como, bueno, pues pilotos como XB de Bombes, eso le hacen colocarse en sexta posición, aprovecharse de esto. Y aquí sí que ha habido un corte, ya que este accidente ha retrasado un poquito más este pelotón. Y entonces ya los cinco primeros se pueden decir que ya están despegados un poquito. Esto sí que es un poquito de, pues de margen, ¿no? Para los que van en cabeza, estas cosas siempre hacen que el de atrás. Esperamos que no hayan roto nada. No parecía un golpe muy fuerte. No sé si los telespectadores lo han visto un poquito más fuerte. Yo he visto un golpecillo. Y vamos a coger a XB de Cayulas, que se ha quedado girado. A ver en qué posición ha quedado. Que vemos que va en décima o primera posición. Y bueno, pues ha salido un poquito perjudicado, ¿no? Por este trompo, este pequeño giro que se ha quedado mirando a la contrario, pero bueno, vemos que todavía está en el pelotón, incluso en la parte trasera. Vemos a Guarteniente Dan en décima posición, Guargundi novena, un poquito por delante. Niables haciendo el interior, a XB de Cayuelas queriendo ganar esa decimoprimera posición. También esperábamos mucho de Niables, ya hemos comentado. Un piloto que hace escasamente 2 horas estaba corriendo en Project Car la World Series de Renault. Y bueno, pues como ya decíamos, saludos a Niablese, que eso pues, solo lo hacen los grandes, el estar corriendo dos competiciones a la vez. Y vemos como XB de Cayuela vuelve a recuperar esa posición a Niablese. Y bueno, pues Domestic, mucha igualdad, da igual la posición, porque XB de Cayuela venía, pues bueno, venía sexto, ¿no? Si no me equivoco, séptimo. Vemos que cae la décima primera posición, pero es que el decimosegundo le está peleando la posición, con lo cual lleva un ritmo muy parecido que llevaba el sexto, ¿no? Domestic, esto dice que tanto por delante como por detrás el ritmo es muy parecido. Porque sí, si caes a cola de pelotón y te pelean la posición, es que es el mismo ritmo, ¿no? ¿O me equivoco? No. Claro, y es el mismo ritmo, siempre y cuando no vaya con el coche roto, ¿no? Claro, es el que dijéramos, el que ha sufrido el accidente, ¿no? Vemos que lleva el coche un poco magullado y tal, rasguños y tal, que no sabemos bien cómo habrá afectado eso al coche, ¿no? No sabemos. Podríamos verlo, ¿no? A ver si en telemetría tuviera algo que nos dijera, ¿no? Bueno, no parece. Pero no parece. Pínchala, a ver si vemos algo, pero parece que va bastante bien. El coche no se parecía a hacer movimientos extraños. Y bueno, una vez que veamos la telemetría, vamos a pinchar, si te parece bien, la realización al quinto clasificado. Vamos a ir un poquito a esa cabeza de carrera, que en este caso, quinta posición para Tarche. Aquí es donde ha habido el corte después de Tarche, debido a ese incidente. Sí que ha habido un corte, es decir, estos cinco pilotos van hacia adelante, han sacado un tiempo, ¿no? Han sacado esa ventaja, con lo cual Tarche ya no tiene que mirar hacia atrás, tiene que mirar hacia adelante y pensar en. Bueno, realmente es un grupito de cuatro, ¿no? Porque vemos que Barry anda un poquito más lejos, pues bueno, intratable Barry, ¿no? Domestic. Intratable. Y sí. Parece que él, Barry, ha dicho, yo soy el campeón. Y nadie me lo va a quitar. Ha venido concienciado. Ya veníamos diciendo que Barry iba muy rápido en todos los entrenamientos que habíamos podido estar presentes. Venía haciendo muy buenos tiempos y aquí se demuestra que, bueno, ahí vemos a final de recta donde asoma Barry. Y bueno, Tarche que está aguantando aquí en esta quinta posición y, como ya decíamos, este grupito de cuatro peleando por esa segunda posición que lidera FIA Snake. Bueno, decir que gran papel de Fiasney, ¿no? Domestic, no sabíamos, sí. Todavía no teníamos números sobre él todavía. Pero oye, lo está demostrando, ¿no? Ya sí. Pase lo que pase, ya al final de carrera, el ir segundo aquí con el ritmazo que hay, ole, ¿no? La verdad es que es para darle la enhorabuena, porque ya solo con esto ya ha conseguido, ya es ganador. Y aquí demuestra que tiene muy buenas tablas ya en la segunda vuelta, ya aguantando. Y bueno, vamos a ver, a capturar un poquito más por detrás. Vamos a capturar a Niablese. A ver cómo van por aquí. Vemos que Guarteniente Dan va delante de él. XB de Cayuelas, que se ha rehecho un poco de ese accidente, ya ha adelantado a Guarteniente Dan. Y vemos que este grupito pues también va pegado. Ahora empiezan a separarse un poquito más. Pero Niablese, que está haciendo un acoso y derribo a Guarteniente Dan para conseguir esa decimoprimera posición. Están peleando muy duro. Y bueno, como ya vemos, Cayuelas ha adelantado a Guarteniente Dan y va un poquito más hacia adelante. Y bueno, vamos a ver el otro damnificado por ese accidente, que era Juanín Tejón. A ver cómo ha ido.
A ver si lo vemos un poquito. A ver qué posición ha caído. Vemos que aquí va decimocuarto. Acaba de adelantar a FIA José Team. FIA José Team que quiere devolverle la partida. Y bueno, pues Juanín Tejón, que tenía también muy buen ritmo. Vemos que vamos aquí. FIA José Team quiere devolvérsela. Pero bueno, Juanín Tejón ha aguantado bien. Y bueno, Domestic, entras en la carrera. Tienes buen ritmo. Vas bien. Tienes ese toquecito que te hace ir a cola. Pero claro, esa igualdad que hay entre los pilotos. Juanín Tejón en este momento que está pensando. Yo creo que ya sabe que no va a poder llegar a las plazas de arriba, ¿no? Pero aquí ya es tiro lo No que se puedo, sabe, ¿no? Y no se sabe. Aquí es tirar por todo lo lo menos que pillar al grupo pueda. delantero, Sí, ¿no? ir recortando y recortando y recortando. ¿Que lo pillas? Pues bien, que no. Bueno, pues ya te habías hecho la idea de que habías caído a la cola y ya está. Pero en esta carrera van todos muy parejos. Los tiempos eran muy iguales en la clasificación. Todos sufrirán el desgaste. Aquí ya la cuenta el tirar, 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 tirar y todo lo que puedas rascar ahora. Ya no lo rascarás más tarde. Y bueno, comentábamos el acoso y derribo que se le estaba haciendo a Ward Teniente Dan, y creo que ha tenido una salida de pista, pues bueno, por esa presión que probablemente estaba sometiéndole Niablese. Y bueno, vemos que hemos perdido unas posiciones y Juanín Tejón ha ganado esa posición. Y bueno, lo que tú comentabas de Domestic, no tirar y hacer la mejor posición, pero bueno, estaba claro que Juanín Tejón tenía ritmo y que probablemente al final llegue a esas posiciones, ¿no? Quedan todavía bastantes vueltas, quedan 8 vueltas y creo que en 8 vueltas puede recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a enfocar al noveno clasificado, a FIA de Robin, que están teniendo aquí también una pelea muy chula. Está en última posición, digamos, de este grupito, con Wargundi 74, me parece que es, si no me equivoco. Y vemos cómo XB de Bombe va liderando este grupito de 3, en séptima posición. Wargundi 78, perdón. Me he confundido en el Gaming Tab. Y bueno, aquí la verdad es que se están separando un poquito algunos pilotos, pero vamos a enfocar a Wargundi mejor, a ver si la realización nos pilla a ese octavo clasificado. Wargundi que va muy pegadito a Bombe. Está metiéndole presión y buscando ese fallo. Vemos que de hecho ya ha habido, no nos ha dado tiempo, pero ya ha habido algún tipo de salida, algún tipo de lance, porque hemos visto mucho humo y vemos como Wargundi, pues sí, está teniendo problemas. Estaba hace un momento atacando a Bombe y vemos que otra vez se sale de pista Wargundi. He mirado la telemetría, no tiene ningún problema, pero bueno, supongo que al hacer un ataque y haberlo, bueno, haber sido un poco fallido, pues ha tenido un problema. Y bueno, Domestic, ahora me vas a tener que echar una mano porque se me ha cortado la partida de Forza, así que mientras entro vas a tener que narrar un poquito esa carrera porque ahora mismo yo no veo nada. Bueno, vemos más o menos, todavía no había ningún cambio, vemos más o menos lo mismo. Wargundi 78 sigue en octava posición. Warbarry está primero. Vemos a FIA Snake que continúa segundo, ¿no? Este piloto no lo habíamos visto correr todavía y a pesar de que van los tres pegaditos, sigue segundo, es muy buen piloto. Debe ser un hueso muy duro de roer, enemigo, porque que lleve un piloto a menos de 500 décimas y que no lo adelanten, tiene que ser un buen hueso, ¿eh? Bueno, pues hablando de eso, ya estoy por aquí. Pinchamos al tercer clasificado, no sé si es Recaipi, que es donde he entrado yo ahora mismo. Y ya podemos ver esos huesos duros de roer. FIA Snake está siendo acosado por NSXR Recaipi para hacerse con esa segunda posición. Y ahí está aguantando, no pierde la compostura. FIA Snake está demostrando unos nervios de acero y no está teniendo fallos. FIA LMC Alflo buscando también esa ganancia para intentar ayudar, supongo, a su compañero. Y evidentemente esa posición vemos que, bueno, pues tengo que decir una cosa. Aquí sí que Domestic, permíteme, ya sé que estamos en la transmisión, pero tengo que decir una cosa. Nos han llamado gafes Ah, la sí. anterior retransmisión, porque cuando hablábamos de algo, y aquí al final lo vamos a hacer, porque estamos hablando de que FIA Snake estaba aguantando y es justo decirlo. Y bueno, no sé si se recae Kaipi. Parece que hay una pequeña colisión y Kaipi se va fuera. Error de Kaipi.
que le va a costar muy caro, o parece ser que ha tenido algún problema, porque a mí se me ha perdido la cámara de Kaipi. Es posible que se haya tenido una desconexión, yo la he tenido hace un momento. Y bueno, pues en este caso parece ser que sí, que es una desconexión, pero ha sido totalmente recto. Lástima, lástima. Y bueno, Fiat Snake, que respira más tranquilo, ¿no? Después de esta desconexión, sigue teniendo a Fial MC Alfro, pero bueno, siendo compañero de equipo, supongo que no creo que le deje la posición, ¿eh? Porque ahí vienen a correr y a competir, pero sí que no será a lo mejor tan duro, ¿no? Como podría ser en ese SSR Kaipi, que realmente estaba compitiendo por esa segunda plaza, que no son compañeros de equipo. Y bueno, pues vamos a ver si cogemos algunas batallas. Vamos a aguantar un poquito aquí Alfro y Snake. Y bueno, pues ya que estamos enfocando a estos pilotos domestic, ya sé que hemos hablado un poquito de ellos, pero bueno, el Snake, la verdad es que ya hemos comentado que era su primera carrera aquí en Aero, me parece, si no me equivoco, sino que me corrija alguien por el chat, algún telespectador. Pero bueno, grandísima carrera, ¿no? Estaba aguantando en ese SR Kaipi, campeón de la DTM. Eso no es sencillo, domestic. Entrar tu primera carrera con los nervios y aguantar a un Kaipi, eso es complicado. Sí, no es sencillo. Y la verdad es que, pues bueno, pues darle la enhorabuena por esta carrera que está haciendo, que todavía no termina. Vamos a pinchar al octavo clasificado, XB de Bombe, el cual pues está teniendo una pelea bonita con Niablese, que vemos que Niablese va sumando posiciones conforme va calentando. Bueno, ya lo que he recalcado antes, que Niablese venía de proyectar. Pero bueno, la verdad es que acostumbrarte, venir de un juego y justamente jugar a otro es complicado, así que también darle la enhorabuena a Neblese por este caso. Y vemos que Bombe está haciendo un gran papel en octava posición. Muy buena carrera para Bombe y muy buen ritmo que está teniendo. Y vemos a Cifre en decimoprimera posición, que bueno, había salido decimotercero, ¿no? Si no recuerdo mal en la clasificación. Tercero en la DTM. Bueno, Cifre parece que el Porsche no se adapta tanto, ¿no? A él, a su tipo de conducción, parece que le cuesta un poquito más, ¿no? Domestic, porque sí, realmente es de cero la DTM y está un poquito atrás, ¿no? En esta carrera. Yo esperaba un poquito más de él porque estaba despuntando últimamente, pero está claro que el coche parece ser que no se adapta a él. Y si te parece, Domestic, para no perdernos el final, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria de unos minutitos y venimos para ver el final y no perdernos detalle.
Bueno, pues vamos a ver estas tres últimas vueltas. Vamos a repasar un poquito toda la clasificación para situar a, bueno, a todos los telespectadores en lo que viene siendo la carrera y que no nos perdamos ninguna posición, ya que después del anuncio es posible que hayan cambiado alguna posición. Vemos que War Barry va primero con bastante distancia, segundo Fia Snake, tercero Fia LMC Alflo, dos pilotos que van bastante pegados. No sabemos aquí Domestic, vamos a enfocar con la cámara Fia LMC Alflo y no sabemos si le va a pelear esa posición en estas dos últimas vueltas que quedan, pues realmente ya siendo compañeros de equipo va a asegurar el resultado mirando en la clasificación por equipos, porque recordamos que los dos primeros pilotos de cada equipo van a puntuar para ese equipo que van a organizar. Es decir, por ejemplo, los FIA tienen cuatro pilotos, pero solo van a puntuar los dos primeros. En este caso el equipo FIA va a hacer un segundo y tercero si no pasa nada, que sabemos que a partir de aquí los coches empiezan a ir muy mal. Además, entonces Domestic, además es posible, comenta, que no les sobre goma. O sea, no es que a lo mejor no quiera adelantarlo porque son aquí y porque son del mismo equipo que también, pero tampoco deben ir muy sobrados en goma, a lo mejor como para intentarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo, mi pregunta hacia ti, que eres un poco más técnico en estas cosas, era, en el caso de Alflo, ¿lo intentas, no lo intentas, miras un poco más por el equipo, no? Es decir, nos llevamos un segundo y un tercero, porque claramente aquí van a salir líderes, ¿no? Segundo y tercero, el equipo FIA de aquí va a salir líder de Cataluña. Entonces, pues, bueno, realmente aquí, siendo tu Alflo Domestic, reservas, dices, no me la juego, falta de neumático, tal, se puede liar aquí un poquito. Yo reservaría. Cogemos estos puntos para casa, ¿no? Cogemos sí. Eso. Puntitos, barremos para casa y ya vendrán más carreras, ¿no? Que son nueve. Sí, la verdad es que son bastante carreras. Y bueno, vamos a seguir. Cuarto, Tarche. Quinto, N6R Rulf. Sexto, Wargundi 78. También gran actuación de Wargundi, que ahora mismo va en solitario. Séptimo, Fia de Robin. Octavo, XBD Bombe, que aquí vamos a pinchar a XBD Bombe a ver cómo va, que estaba en un grupito anteriormente, aunque vemos que ahora parece que se han despegado un poquito. Vemos que Niablese viene un poquito por detrás. Noveno, Niablese. Décimo, XBD Cifre. Décimo primero, Juanín Tejón. Y perdonadme porque sé que la cámara tarda mucho en pinchar, pero vamos a enfocar Juanín Tejón, que está teniendo una buena pelea con Cifre, que está defendiéndose. Cara ha pasado décimo. Décimo primero, XBD Cifre. Décimo segundo, XBD Cayuelas. Décimo tercero, Wartenin de Dan. Décimo cuarto, FIA José Team. Décimo quinto, Cagador GTR. Y bueno, pues hasta aquí hemos tenido algunos abandonos por caídas, que esto, bueno, pues desgraciadamente es demasiado frecuente, ¿no? Domestic, en estas carreras que, sí, bueno, pues tenemos estas caídas que hoy por hoy, con las líneas que hay por parte de todo el mundo, esto ya no es culpa de uno mismo, ya es el servidor. No es posible que la gente con las líneas que tengamos estos problemas todavía. Esto ya no, ya suele ser ajeno a nosotros. Es susceptible. Sí, parece ser que sí. Y bueno, pues vemos aquí por parte de XBD unas grandes peleas, ¿eh? El décimo, ya comentábamos, pintura XBD, aunque oficialmente no es piloto XBD, pero es compañero, décima posición, décimo primera XBD Cifre y décimo segundo XBD Cayuelas. Todos en el mismo tiempo. Después de 13 vueltas, están en el mismo sitio. Vemos como Juanín Tejón está, creo que pensando en equipo, ¿no? Domestic. Eso ha sido una maniobra, yo creo que, bueno, pues en pensamiento a ese beneficio, ¿no? Es decir, yo no soy del equipo, pero corro con la pintura, pues bueno, que puntúe ellos más, ¿no? Porque claramente a mí me ha parecido que ha soltado gas. No sé a ti qué sensación te ha dado. Bueno, o gas, o había un momento que zigzagueaba bastante. Me parece que había pisado un poquito piano, ¿no? Sí, es posible, porque ahora ha golpeado sin querer a Cayuelas y viene con detrás. Es posible que le esté faltando esos neumáticos, ¿no? Ese final que ya comentamos que era difícil. Y bueno, pues una vez repasado esta clasificación, vamos a enfocar al primer clasificado, que también se lo merece, a War Barry. Vamos a ver esta última vuelta subidos en su coche. Y bueno, pues vamos a ver esta última vuelta. Y bueno, pues qué decir, ¿no? De esta actuación de War Barry Domestic. ¿Quieres añadir algo? Porque creo que esto se explica casi que sin palabras, ¿no? Autoridad total. Autoridad total. Ha empezado primer giro, ya se ha puesto primer, segundo giro, ya se ha puesto delante y muerto hasta el final. Ha hecho la pole, se lleva el completo, pole y carrera, ¿no? Sí. Pole y carrera. Ya veníamos diciendo en el previo que venía
con mucho, mucho nivel. Y aquí lo está demostrando, pues haciendo esa pole y parece ser que esta victoria a falta de estas dos o tres curvas. Y bueno, aquí se ve claramente como hay vehículos, ¿no? Que siempre hablamos de la forma de conducir de cada piloto, ¿no? Y aquí vemos como Warbarry la DTM no se le dio tan bien. No iba ni mucho menos en estas posiciones y ahora en la Porsche se destapa una categoría más alta. Es lo bonito que también tiene Forza, ¿no? Domestic, que tiene coches pequeños, coches grandes, pilotos sí. que en coches grandes van muy bien y pilotos que en coches que van pequeños no. Las dos correcto, y aquí tenemos una clara muestra, ¿no? Warbarry, primero, indiscutible, pole, va más rápido en Cataluña. Ya veremos en el siguiente circuito en Silverstone. Pero bueno, felicitar que ahora está pasando por meta Warbarry por esa victoria. Muchas felicidades al equipo War también, que bueno, pues se lo merecen, tienen un gran piloto y sobre todo en esta categoría parece ser que se le da muy, pero que muy bien. Y bueno, vamos a coger al tercer clasificado, Fiat MC Alflo, así veremos a los dos, a Fiat Neig y a Alflo, que parece que también han terminado la carrera. Cuarto, Tarche. Quinto, N6R Rulf. Sexto, Wargundi, a punto de cruzar también línea de meta. Vamos a coger la imagen del decimoprimero clasificado para ver un trocito también de vuelta. Vemos como octavo va a entrar Nia Blese. Décimo para Juanín Tejón. Noveno para XBD Bombe, que acaba de pasar por meta. XBD Cifre. XBD Cayuelas. Cuarteniente Dan. FIA José Team en decimocuarta posición, que estos pilotos van a ir llegando a la meta. Decimoquinto para Cagador GTR. Y bueno, pues aquí se termina la clasificación. Al final, como comentábamos, terminan 15. Vamos a coger a Cagador, que todavía está haciendo la vuelta. Vamos a capturar este último giro para Cagador GTR. Al final, el compañero Adri GTR Return no ha podido estar hoy, así que puntuará él para el equipo GTR. Y bueno, pues un piloto que tampoco yo conozco mucho, no he visto muchas carreras de él, pero bueno, que a poco supongo que irá cogiendo ese nivel, que es que estas carreras domestic exigen mucho, ¿no? El nivel es muy muy alto, ya hemos visto Barry que va con un tiro. Pues bueno, son carreras que no es fácil, ¿no? Estar en esa parte delantera. Efectivamente. Es un nivel muy alto y claro, pues evidentemente no está al alcance de todos y vemos. Pero bueno, no hay que desesperarse, el nivel llega, hay que entrenar y bueno, pues aquí vemos a Cagador, que ya es bastante el terminar a esta distancia. Yo mismo, si cogiese el coche, no tengo tan claro si llegaría tan cerca. Y bueno, pues felicitar también a todos los pilotos, ¿no? Por esta carrera, que ha sido muy buena, y sobre todo al equipo War por esa victoria. Digamos que el chat están aquí comentando algunos compañeros, ¿no? De gran actuaciones. Todos felicitándole las carreras. Esto es bonito, ¿no? También estos, ver este ambiente, ¿no? Esta afición que al final se llevan todos bien y se felicitan las carreras, ¿no? Domestic, ¿tú estás metido en algún club o estás metido un poquito por ahí y ves siempre un poco estas cosas? ¿O realmente estás un poquito más apartado? Ya esto es una pregunta ya un poquito más personal, Yo no por mi parte. No tengo ni patria ni bandera en este momento. Bueno, también eso es bueno, ¿eh? También eso no quiere decir que no ni es bueno tener club ni no tenerlo, pero bueno, era una pregunta que yo quería realizar. Y bueno, pues aquí se ve mucho amiguismo en el, digamos, en el chat. Muchas gracias a todos, por chatear, por estar ahí, por escribir y por bueno, esas apuestas. Nos comentan, ¿no? La gran actuación de N6R Raúl aquí en quinta posición. La verdad es que sí, tú te esperabas una quinta posición por parte de Raúl, Domestic. Bueno, no, la verdad es que no, la verdad es que no lo habíamos tenido en cuenta, la verdad, al principio cuando hemos empezado a decir nombres y tal, la verdad es que no lo hemos tenido en cuenta, porque esperábamos muy buena participación de otros pilotos, ¿no? De que sabíamos que les había ido mejor, ¿no? Kaipi, por ejemplo, se ha caído, ¿no? No ha podido completar la carrera, ¿no? Claro, y la verdad es que, bueno, ha sido bastante, bastante buena la carrera de Rulf. Sí, de hecho yo, bueno, como compañero sí que podía hablar con él y tal, y no esperaba tener tan buena actuación, esperaba estar un poquito más atrás, por lo que tú comentabas, porque habían pilotos con muy buenos tiempos. A mí lo que sí que me ha sorprendido, y tengo que felicitarles, es el equipo FIA también, segundo y tercero, con muy gran ritmo. De hecho, el día anterior yo estuve en unas pruebas y realmente estaban algo lejos, se nota que han trabajado fuerte para esa carrera.
Así que nada, pues hasta aquí la retransmisión de esta carrera de la Porsche. Muchas gracias por estar aquí. No os perdáis la siguiente carrera en Silverstone, en 7 de mayo, a las 19:30 como siempre el previo, y a las 8, a las 20:00 la carrera. Y nada, muchas gracias por comentar el chat, por estar todos ahí a tope con nosotros, os lo agradecemos. También puedo decir que hoy ha habido una carrera antes de Project Cars, que eso pasará cada 2 domingos, que a las 16:30, 16:45 empezaremos el previo de Project Cars, a las 17:00 la carrera de Project Cars, cada 2 domingos, y luego, pues como ya digo, cada domingo tendremos una cita con la Porsche Cup a las 19:30 y a las 20:00 con la carrera. Así que nada, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima carrera, que es en Silverstone. Nos vemos en Inglaterra.